What is certain is that this seemingly unexplainable mass hysteria continues to spread throughout the heartland, with injuries reported to be... We have seen cases of complete digit, finger, extraction, deep throat laceration, even a large section of flesh thrown away as if by a... The president wants to make it perfectly clear that this is not a case of bioterrorism. No such agents exist in the arsenal of any nation. To reassure our allies that this is a minor, containable situation that we expect to see fully resolved in 24 hours or less. All bridges and tunnels are being destroyed, and a barrier of Coast Guard craft is taking up position around. We don't know, however, if this is to keep people from getting in or getting out. What I'm trying to tell you is, oh my God, the dead are walking. That's all I can say. This is the most contagious disease I've ever seen. What I would say, and I'm warning you, everybody, do not come in contact with any of these zombies. Following message is transmitted at the request of Department of Emergency Services. In the interest of public safety, all residents within a 150-mile radius are advised to evacuate the area immediately. Yes, in that the circulatory, respiratory, and other vital functions have terminated, these subjects are technically deceased. Please just let me get this and then I'll take questions. The infection is spread through direct fluidic contact. It must enter through the bloodstream. Contact your nearest disease control center immediately, as these symptoms may be related to recent events. A full quarantine emergency has been declared in the United States of America, including all overseas dependencies and the Commonwealth of Puerto Rico. For reasons yet to be determined, the bodies of the recently deceased are returning to life and attacking the living. The scope of this epidemic is now reaching global proportions. The following message is transmitted at the request of the United States Department of Defense. As of 8 a.m. Eastern Standard Time, the President has declared the continental United States under martial law. A nationwide curfew of 7 p.m. tonight has been put into effect, and any citizen caught outdoors between 7 p.m. and 7 a.m. is subject to arrest and detention without counsel. All reserve military personnel and National Guard are ordered to report for immediate deployment. All law enforcement, firefighting, and emergency personnel will be federalized effective immediately. No longer seek shelter in private residences, no matter how safely protected or well stocked. All communication facilities, including the use of landline and cellular telephone facilities, will be reserved for military and rescue Echo operations. Five, Yankee, we need fire support. How copy? This is Thundercrap 1, no longer in a position to assist. We're moving to LZ Finch. The hell you say? We're bringing some weather over here. Push out to the nearest LZ and await further instructions. Or any similar weapons training, contact your nearest military officer immediately.
Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Seguimos con el buen Zomboy. Con nuestro amigo M.A. Barracus. El siguiente después de Bob McLean. Vamos a ver qué tal se nos da. Hay que ir a subir metalistería, hay que ir a... cosas, ¿eh? Comida. Yo creo que voy a plantar más cosas en el huerto. Porque luego vamos a quedar sin comida. No está la ciudad para pasearse mucho por ella. Y de ahí, pues a buscar alguna caravanilla buena. Tenemos una, pero no sé. Es un carrito, me gustaría tener un camión. Me gustaría tener algún camión del SWAT, del FBI, algo de eso que tenga interior. O alguna caravana de normal. Que sea un vehículo uno, ¿vale? Que no sea un enganche. Porque lo de los enganches se buguea bastante y encima es muy molesto a maniobra. Espero que sea un vehículo, aunque sea grande. Esa es solo uno. Para papam, para papam, pam, pam, pam. No hay esperanza de supervivencia. Pam, pam, para papam, para papam, para papam, pam. Duró un mes el Juan McLean. Murió por una infección, gente, de los balazos que le metieron los NPCs. Ahora vamos a ver muchos menos NPCs, me da a mí. Ahora igual cuando entre me salen 50, ¿vale? Pero deberían salir bastantes menos. O por lo menos más separados en el tiempo. Porque cambió una configuración que creo que hace eso. Veremos. Por cierto, hoy ya sabéis, ya lo he puesto en el Discord, pero... Hoy tocaría Starfield, ¿vale? Pero no va a haber Starfield, ¿eh? Ya no va a haber Starfield. Porque, visto que no hay interés de la gente ni nada, ni aquí ni en YouTube, pues no voy a jugar Starfield, lo jugaré yo, me lo pasaré en privado. Y es Santa Pascua, ¿vale? Así lo voy a hacer con todos los juegos que vaya jugando, si veo que la peña no lo ve, lo que sea, sale muy buena. Y ya está. Lo jugaré yo. Más tranquilo que un 8. Llevo la máscara puesta porque estoy aquí soldando cosas. Vale. No sé si tengo otra en el coche. Qué justo susto, colega. Qué puto susto me ha dado. Los tiros esos. Vale, esto que llevo yo puesto es lo del coche. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Recárgalo, que está vacío. Y esto también lo vamos a dejar aquí. Vale, más cosas. En el coche de policía no quedó nada, ¿no? En principio. Vale. En principio eso, este coche está para desguazarlo. Es que ni arranca. Voy a dejar aquí atrás aparcado. Vale, voy a plantar cositas antes de irme porque igual llueve y me riegan las cosas. Y que vamos a plantar más patatas, creo. Más potatos y brócoli, quizá. Yo creo que sí. Tápala, por favor. Y mi de pala. Sembrar brócoli. Tiene el casquillo de bala, por duda. Vale. Y patatitas por aquí. Vale, hay que regarlo. Vamos a regarlo. Me está lloviendo, cojonudo. Me ahorro regarlo. ¿El cual? Me ahorro regarlo. Vamos a quitar aquí la hierba. No
nos entren plagas malignas. Bueno, que sé que está lloviendo. Pero vamos a darle ahí un poquito de agüita. Yo creo que ya con la lluvia se regará bien. Pam, pam, pam. Vale, tengo que mirarme lo que pide para hacer el panel solar. No me estaba llenando la bandiplora. No. Mira, se ha tragado todo el ese. Todo el agua del cubo en la regadera, ¿eh? Tanto madre, Dios. Creo que hemos leído la revista. Creo que sí que tenían de nuevo los avances de electricidad. La teníamos leída. Así que vamos a ver cómo va. Pero no me acuerdo lo del panel solar. Eso es solar panel. Antifario solar. Esto es para que no explote, ¿vale? La controlada remotos, creo que vi uno en alguna. Me suena un montón. La batería tenemos aquí. Para hacerla, cuando aquello. Lo voy a poner aquí arriba, los paneles solares, ¿verdad? Vamos a dejar aquí de momento. Hacer teja solar. Vale, pero yo quiero saber dónde está la vaina esta. Creo que está en el electronic. La estantería de las baterías y todo lo que hay que montar. Bueno, baterías. Esta. Electrónica del 4, vale, hay que subir electrónica. Perfecto, pues. ¿Has leído el libro? Electrónica. No te has leído el libro. Chuchi. Nada, me salen todos los libros sin leer. ¿Aún? ¿Te lo vas a leer todo? Del tirón. Pim, pim, pim. Claro, porque al cargar partida se desbuguea el tema de los recetas y hay que leerse todo otra vez. Que no está mal. Vale. El de los generadores no lo tenía leído, tío. ¿No te lo has leído todo? Joder, qué rapidez. Bueno, no te has leído nada. ¿Por qué paras de leer? He dicho que paras de leer. Hay que leérselo todo otra vez, gente. Es así. No hay más. Electricidad 2. Ahora me lo leeré. Pesca. Y nada más. Vale. Vamos a darle speed. Veo la fría lectura, la virgen. Creo que te lo has leído todo. Y que toca leerte el maravilloso libro de electrónica 2. ¡Helicóptero! ¿Me tiras cosas o me disparas? ¿Qué haces? A dar neutral, se estrellará. No ha tirado nada. Me parece que no ha tirado nada. Me parece. ¿Tenemos algo preparado de comida? No. Pues allí voy. Ah.
Aquí hay cosas congeladas, ¿no? Bacon crudo. Vamos para hornear. Bodillo, agua, pepita de chocolate. Galleta de avena, galleta de azúcar. No tenemos harina. Juraría haber cogido un saco de harina, ¿verdad? O me lo dejé hidro. Cebolla frita. ¿Puedo hacer algo de cebolla? Con una cebolla. Creo que no tenemos la receta, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿qué, señor? ¿Tenéis el puto libro ya o para mañana? Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí... tenemos poca cosa para cocinar, ¿eh? Mira, podemos sacar este. El pescadito. El libro por ahí. Ábrelo. El tarrito lo guardas. Para la jardinería de aquí, el de los lados, nada. Vale, vamos a ver. No está la sartén. Prepara salteado. Vete pesca. ¿Por qué no puedo echarle el bacon? Ahora. Pesca con bacon, ¿no? Qué rico, papu. Echale ahí sustancia. Echale sustancia, que si no... mal vamos. A ver si se ha regado esto mientras. ¿Habrá completado? ¿Se habrá regado entero o se habrá quedado? Bien, bueno. Ha quedado bien regado. Tampoco ha llovido tanto, la verdad. Vale, la gandiflora. Pam, 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 pam. Meto un cuarto. No sé si se escucha pasos o ha sido... hay gente fuera. Hay hostiles fuera. No, estoy escuchando andar por aquí fuera. ¿Alguien quiere morir? Bueno. Mira, antes digo que no va a venir casi NPCs y vienen, ¿eh? Igual es un zombie también. Porque ha pasado el helicóptero. Pero bueno, para salir de dudas, le metemos 4 tiros y para casita. La palanqueta. Coche. Hay algo. Igual es un zombie, pero... no sé, no me fío, Rick. ¿Qué eres? Son zombies comiendo a la gente. Purgarme el patio de cadáveres, por favor. Y gracias. Lo escuchaba andar como si fuera un NPC, ¿eh? Vamos a ver, los zombies. Aquí. Ah, se come en mi patio. ¡Opón! ¡Toma!
Ping, ping, ping. Hay que burlar porque el helicóptero me ha traído algún zombie que otro. Seguramente. Ping, 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 ping. Estos árboles habría que cortarlos. Me quitan visual. Madre mía, Gandía de muertos, tío. Dime que es muerto. Voy a cortar esos árboles. Ya que estoy. Perfecto. Bonfas no me quedan, ¿no? Pues me queda un machete. El que llevo está jodido. De armas de melee. Hay que subir la mentalistería, va a quitarme cositas. No sé que se complique la cosa. Para árboles malignos. Me quitan visión. Igual que estos de aquí, que también los voy a extra. Hay una radio tirada en el suelo que va a ser terminada ahora mismo. La verdad. Va a ser tremendamente erradicada. Los neumáticos igual hasta del mundo también. La basura en el suelo, macho. Metal no quiero, quiero. Dame un tubo de esos. Dame. No puedo hacerlo, vale. Al suelo. Esto. Inflar ruedas. ¿Esto para qué es? Esto es para hacer un salvavidas o algo, ¿no? Supongo. Porque es del mod de los barcos. Así que algo tiene que hacer esa vaina. Además, cosas, más cositas, más cositas. Vamos a ver, hay que subir electrónica. Y hay que subir electrónica. En mecánica ya iremos subiendo. ¿Qué tenemos en electrónica que pueda hacer? Es disparador remoto. Un pegamento. ¿Y el pegamento a su vez se puede fabricar en algún...? No. Yo lo tengo aquí el pegamento. Vamos a ver si se puede fabricar. Momento para madera. No, esto es que se puede hacer. Y crearlo. Mortero y maja que no tenemos. Papel maché. A ver, papel maché, what the fuck. Y el papel maché, ¿cómo lo hace? Papel, simplemente hojas de papel, supongo. Vale. Vale, lo que quiero es lo anterior. Cuenta para madera. Y mortero y maja. Mortero y maja. Ese debería de poder craftear. Porque creo que tengo
la vaina esta. Tablón. ¿Con un tablón? Ah, pues ya está, pues lo hacemos un momento. Ahora tenemos mortero. ¿Eh? Ahí. Y tan mal. Vale, más cositas. Eso era para el pegamento. Que luego nos pide el papel maché. Hoja de papel, pegamento y harina. O sea, pide pegamento. Pide un objeto que para hacerlo hay que usar pegamento para hacer pegamento. Me parece correcto. Bueno, para hacer pegamento para madera. Curioso que te pida pegamento para hacer pegamento, pero bueno. Porque si nos vamos a crear, esto nos pide harina. Y la harina se hace con el maíz. Pero me da a mí que no es la misma. No cuenta. Pero harina. Tenemos el trigo 200, molinillo de granos. Lo podemos hacer con el mortero de la maja. Tenemos el trigo. Vale. Yo supongo que el trigo no tenemos. Ah, pues sí, tenemos trigo. Lo planto 8 del. Creo que estamos muy cerca del frío como para plantarlo ahora, ¿eh? No sea Rick, no me convence. Habrá que dejar la producción de papel para más adelante. Además, dos tiritas, hay que plantar un huevo, ¿eh? Un huevo y medio de. No sé cómo te dan cada vez que recoges, pero digo yo que no es mucho. Date aquí, descansa. Un poquito. Lo que puedas mientras pasamos un rato el tiempo. Uy, ha pasado otro helicóptero y están disparándose por ahí. Cuidado. Sonan cosas por ahí. Infernales. Pues nada, va a tocar subir metalistería para hacernos espadas y cositas. Es lo más urgente, creo que es. Como eso. A ver, metalistería. Porque electrónica, viendo que pide pegamento, estamos jodidos por subirla. ¿Cómo subo el helicóptero? Electrónica, helicóptero, voy a decir. ¿Puedo hacer algo que no me gaste pegamento? O me voy a tener que dedicar a desmontar reloj. Otra vez. Yo creo que va a ser la opción más. O sea, es que subirlo al 3 desmontando relojes. Al 4 va a ser jodido. Va a ser un farmeo de relojes intensito, pero bueno. Podemos ir a. Ah, es donde podemos ir. I know where. Voy a ir a Gripsheet a desmontar ordenadores. Sí, vamos a ir allí. Tengo comida. Lata de frutas, no, con eso no me vale. Llévate espaguetis y llévate piñas. Allí voy. Estamos bien, estamos listos. 26 balas, sí, bueno, tampoco creo que me haga falta muchas más balas. Veremos. Vamos a Gripsheet, a tienda de electrónica. A desmontar computers. A subir electrónica del 4. Y si por el camino podemos fundir algún coche. Pues eso que me lleve. Pim, 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 pim.
este coche no me deja fundirlo, pese a que está puto reventado. Había que subir la mecánica al 5 o al 6 para poder sacarle el motor y ya el coche, porque huele ya el coche. Uy, los zombies que se han ido, todos los que había aquí se han ido a alguna parte con el helicóptero. Miedo me da donde pueden estar. Me da a mí que están en el bosque de mi base. No sé por qué me da a mí la extraña sensación. Y va a estar ahí la vaina. Me da a mí la sensación. A ver, quiero probar si yo puedo desmontar esto. ¿Puedo fundirlo? Bien, bien, eso sí puedo. A ver tú, zombie cabrón, que sé que vas a venir. Vale. Sé que vas a venir a por mí en cuanto me ponga a hacerlo, así que muere. Medida que estoy, nos fundimos cuatro coches aquí. Me subo Metal Hystery. Calma. Oye, si veo que entre semana no se pasa ni Dios, pues tampoco habrá directos entre semana, ¿no? Y así. Pero siempre. Para que me canse y ya me vaya de Twitch. Pero bueno, es una lástima, porque me gusta hacer stream. Igual lo seguiré haciendo, pero... Mira, me he gastado el soplete para fundir un coche. What? Puede ser. ¿Cómo es posible que se me haya gastado el soplete al fundir solo un coche si da para dos, no? Para dos coches enteros. ¿Cojones? A ver, esto hay que verlo. ¿Cuánto soplete gasta esto? ¿Se gastó? ¡Guau! Puede ser por la esquina también. Y gasta soplete entero, tú. Ahora, antes eran dos coches por soplete. Uf, ya no sube tanta experiencia, ¿eh? Uy, qué nervio le han metido, amigo. Hablo de fundir coches. Algún mod que tengo le ha metido un nerfeo, porque ellos no han sido, los del juego no han sido, que no han metido parche. O algún mod que me lo ha nerfeado fuertemente, ¿sí? Pam, 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 pam. No ha subido, bueno, me ha subido un 100 puntos. Más o menos. ¿Eh? ¿Cuánto me sube el coche este? Ya puede ser por el nivel de la habilidad, ¿eh? Da 100 puntos de cada coche. A ver, no es poco, ¿eh? Pero te pide... O sea, son 7 coches para subir al 4. Vas a acabar tienes que tener más propano, por lo que estoy viendo. Bastante más propano. Pero bueno, estamos sacando un montón de material para luego hacernos armas. Y para reparar chapas, coches y esa cosa. Nada más. Ping, ping. Puta, que tengo que recargar el soplete cada vez que fundo un coche, madre mía. Voy a acercar el jambín porque si no me va a dar un chumbel. Aquí me subo el nivel. Con estos coches que quedan aquí me subo el nivel. Y así quitamos mierda de la carretera. Está horrible. Déjate la bombona en la mochila, por favor. No seas cazurro. Míranos. ¿Tiene algo dentro?
Fundirte un coche con un soplete, cuidado. Es un nivel ya superior de. De nivel, ¿eh? Nivel superior de nivel, chaval. Pues me he adelantado yo mucho a los acontecimientos diciendo que con estos coches me valía, porque me he fundido tres coches y me han subido 200 puntos. O sea que no da 100 siempre. Ha dado 100 ahí pues porque le ha dado la puta gana al juego. Pero no da siempre 100. Interesante. ¿Cuánto me ha dado ahora? Ahora me ha dado menos, me ha dado 25. Madre que me parió, o sea que no da 100 siempre. Oh, Ahora pasaremos recogiendo toda esa mierda del suelo. Porque no lo voy a dejar ahí, está la siguiente. ¿Cuánto me vas a dar tú? Toma. El otro me ha dado 100 exactos, igual depende del coche, ¿no? Con el peso que tampoco me puedo llevar aquí 8.000 kilos de tubos. No sé si me entran todos los tubos también. Sigamos nuestro camino. Este soplete lo vamos a dejar ahí. Vamos, coche, que tú puedes. Bueno, casi me subo el nivel. Metalistería que no está más. Habrá que venir a por más coches aquí dentro. O sea que aquí hay mucho zombie. No sé cómo estará esto ahora, pero. Hay un par por ahí. Pero aquí tenemos coches para parar un. Vamos. Y hay metalistería más rato. No sé si me da el propano para esto. Pero como vimos un camión de propano. Tenemos un camión de propano en la base. Que no sé muy bien cómo funciona, si es que se puede usar o no. Sinceramente. Y dándole golpes al coche, que no lo puedo reparar, amigo. A ver, los zombies deberían estar en la carretera de abajo. Porque la última vez que pasé, vine por la de abajo, así que voy a ir por la de arriba. A ver si no me están esperando. Pam, pam, pam. Despacito, con buena letra. Tranquilidad, tened prisa. Estoy pensando a ver qué juego jugar. Pasa que primero tengo que pasar a Starfield porque no tengo espacio para estar al otro. A ver si me lo paso yo en privado rápido y tal, lo hago como pueda. Y lo instalo y dejo hueco y me instalo otra cosa y vemos a ver qué tal la vaina. Luego vas a estar jugando al Zomboid todos los días. Había pensado hasta en jugar al Hunt, pero no sé. Ayer me maté un cheto y me quitó la gana de hacer el stream de eso. Ya ves, todos los zombies al abajo, está todo planeado. Ahora se van todos para arriba, se quedan en la carretera de arriba, más o menos. Y no nos molestan. Está todo calculado. Y vamos moviéndolos de lado a lado de la carretera. Necesito un momento para abrir una de estas, ¿vale? ¿Me dejáis? No me dejáis, ¿verdad? Vale.
Imagino al tipo comiendo de una lata de espaguetis, creo que no. Espaguetis boloñesa. Mientras conduce. Me imagino al tío ahí. Sin manos, ¿eh? Espera. Pim, 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 pim. Uno de la cura, ¿verdad? Uy, cuidado el coche ese. Coche maligno. Apareció. O le pillo algún otro juego que sea así también del estilo. O le damos al Minecraft. ¿Sabes que el Minecraft? Yo no tengo ni puta idea de jugarlo, la verdad, es que hace años que no toco el Minecraft. Ya lo he dicho varias veces en los streams. Yo la última vez que jugué no estaba ni el dragón puesto. Entonces habría que empezar de cero. A ver, lo básico más o menos lo conozco, pero. Habría que estudiarlo. Esto van a valer, no sé. El policía ese que estaba atrás. No sé si llevaba tonfa, ¿eh? Se me ha atropellado, no sé si lo mató. Tía. Señor policía. ¿Está? ¿What? ¿Usted es la policía? Ha metido al bosque. Se ha asustado y ha metido al bosque. Protegil. Buena. Pero es que si tiene tonfa me viene bien, ¿no? Bueno, lleno de sangre el coche, madre mía. Todas cositas. Me voy a empezar a llevar las latas. Porque estoy viendo que da. Que da cosas, ¿eh? Ah, metal, para fundir. ¿Y esto si lo cojo? ¿Da papel? Basura. Papel es basura. Bueno, pues aquí tenemos los peces que vamos a montar. A ver si hay algún libro para ir sacando piezas de papel. Mira, hijo mío, ala, demóndate cosas. Que tienes que subir electrónica, por lo menos un punto. ¿Cuánto me da cada ordenador? Me da a mí que no subimos, ¿eh? Multiplicador 5, ¿eh? Creo que me ha dado 70. Creo que me ha dado 70 puntos. No sé. No. Me ha dado 100. Esta vez, casi 100. Diría yo. Sí, da 100 clavados además. O cojonudo. O me lo hago. Me subo el nivel, creo. Sí, me subo el nivel. En el último me subo el nivel. O si con este o en el último, no lo sé. En el último me voy a quedar a 4 puntos.
Increíble. Increíbles. Ah, nivelito. Nivelito. Nada, con esto ya está. Eso es lo que venía. Me llevo el pomo. Y aquí hay alguna cosita así de interés cultural que a mí me venga bien. No, aquí no había nada ya. Vámonos. Completar el objetivo que hemos venido. Vámonos. Más feliz, tío, rápido para toda la familia, amigo. La listería habría que subirlo. Me pongo a desmontar el coche hasta que subo el punto allí. Pues no sé qué nivel me pide para hacerme armas de metal de esta guays. Así va el policía. Ahí estás. ¿Tienes tonfa? Sí, tienes tonfa. Chancho. Uy, tiene balas también. Piririn, piririn, piririn. Vacía, vacía. Todas las balas son bienvenidas. Vámonos. Ya digo yo, toma la mejor arma del juego, no se acaban nunca. Si encuentras policías, siempre encuentras alguna. Y no está nada mal el daño, realmente. No es un machete, pero oye. ¿Para qué quieren más? Si estuviéramos con corredores, no sería muy buen arma, pero con estos. Nada, para el otro lado, zombies, venga. Estoy pasando para el otro lado. Estoy cruzando de carretera. Hay otro policía, hay dos de la cura ahí. Los que pueden tener la cura. Es un corredor. De susto me ha dado. Y no sé, bueno, ya veremos, gente, cómo continúa esto. Porque últimamente la verdad es que estoy muy desganado el Twitch, tío. Ya iremos viendo. ¿Qué pasa? Qué lento es el Hambi. Tampoco quiero ir más rápido, pero. Ojo, va a tope. Me refiero, está yendo a tope de revoluciones. Le podría dar más rápido. Pero tampoco quiero ir más rápido. Por ejemplo, hoy las 11 casi y no hay ni Dios, entonces, bueno. A mí que los fines de semana no me va a haber directo ya. Fin de semana, pues nada. Perdón, entre semana no va a haber directo. Fin de semana veremos a ver qué tal. Pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Pues yo me pregunto dónde están esos 606 seguidores. ¿Qué coño dan follow, tío? Si no, luego no van a venir. Es que me revienta esa mierda, ¿eh? ¿Para qué das follow si luego no vas a venir? Más, me gustaría que los que no van a venir nunca me lo quitaran para poderlos banear y tomar por culo, ¿verdad? Y pista. Me quedo con 100, me quedo con 100. Me da igual. Con la gente, tío, de verdad es que pasa olímpicamente de todo.
Yo siempre vengo a Sirius, tú siempre vienes. Tú no defraudas. Puto susto. Tú no defraudas cáscara. Normalmente vienes, no siempre. No, hay que matizarlo. ¿Dónde está mi soplete? Ah, coño, se lo he dejado aquí. Viene mucho. Lo cual se agradece. Pero siempre no. Pero bueno, yo entiendo que no va a venir siempre todo el mundo. Siempre. O sea, todo el mundo siempre, ¿vale? Es así. Cosas en la vida, que Twitch, la verdad. No quiero decir nada de eso. Acaba de morir uno de los personajes que mejor me quieren del 14. ¿Cómo? ¿Cómo que se acaba de morir? En la historia de Final Fantasy 14, ¿eh? Se me van a los mejores. Siempre se van los mejores, cáscara, siempre. Siempre. Siempre se van los buenos. La fuerza la acompaña siempre. Y en trozos de papel, ¿eh? Anda, que no da para hacer pegamento ni nada de eso. Pero lo del soplete me raya. Antes se podían fundir dos coches con un soplete y ahora tienes que estar recargándolo cada coche que funde, ¿eh? No, muy bien. No sé en qué momento o qué modo han tocado eso, pero es horrible, ¿eh? Hostia, casi lo desmonto. Casi desmonto el soplete, tío. Uf. Uf, tengo otro, creo, pero... ¡Ojo! Casi vuelo el soplete por ahí. Luego con este subo ya, ¿no? Por favor, sube de nivel. Voy, que me ha sonado el disco, lo sé. A ver, ¿qué mensaje te dejo? Una victoria ganada, un camarada perdido. Para honrar a los caídos, los vivos seguirán adelante, ¿no? Hacia la luz del nuevo día. Qué bonito. Qué bonito. Que la fuerza la acompañe. Era buena gente, ¿no? Se mueve la magia y la antipática. Suele pasar, lo bueno siempre pone lo primero. Ya tú sabes. ¿Subido? ¿No he subido? Me cago en Cristo, man. Por el amor de Dios, que no he subido de nivel. No puedo usar la policía. Supongo que la dejaré yo en algún momento. Era el típico personaje que contaba chistes y era simpático. Y dejan al otro personaje que es un capullo, ¿no? Una capulla en este caso. ¿Pero muere por elecciones que has hecho tú o muere porque la historia va así? Quiero decir, o sea, ¿es una elección que te ha llevado a ese camino o que muere y punto? Ah. Hostia. Vaya por Dios. Ah, que tenía que morir, ya está, ¿no? Y punto. Voló alto. Vaya por Dios. El personaje tiene sueño. O las 6, las 7 de la tarde, tiene sueño. Pero bueno, hemos subido más Metal Historia al 4, al fin. Hola, ¿qué tal? Piso, te estampo.
Buah, es que aquí podemos subir metal histeria para hartarnos, ¿eh? Esperan haber cogido el que tiene el experiencia muy, multiplicada de metal histeria. Con esto te subes al 10. Y yo creo que subes al 10 dos veces, además. La cantidad de coches que hay aquí. Mira que limpito se ha quedado esto de coche, que rico. Digamos que mi personaje en el momento actual de la historia ha perdido la bendición de la luz, así que ya no es inmune al control mental y no era capaz de redotar al malo. ¿Esto es zombie? ¿Pero no estaban antes? No estaban antes, eso es ahí. Han salido del bosque. Están saliendo del bosque. De Forest. Parece yo que no había ninguno antes por ahí cuando ha pasado. Mis dioses del Final Fantasy XIV me han abandonado. Alguno quedará, alguno quedará. Alguno quedará. Madre mía. Por la barba de Ismael. El 14 es online, ¿no? ¿O estoy yo flipando? Es el 12, ¿no? El que es online. Bueno, estoy fumando tremendo por. A ese me meo, ¿no? Vale. La bombona vacía. Pues esta bombona la vamos a dejar ahí. No, miento. La bombona la vamos a intentar recargar en el camión. Porque este supuesto camión es de propano. Pero me da a mí que no es posible recargar la bombona en el camión de propano de su ley. Interesante. Oh, está vacío. Que también. Puede ser. No lo voy a negar. ¿Hay alguno que esté usado? No. Me llevo este. Hace yo que me sonaba que era MMO o algo. Y el 2P también, ¿no? Yo creo que los dos son multiplayer. No es que me suena, es que los dos son multiplayer. Mi pregunta es: ¿dónde voy a echar yo tantas chapas de metal? Qué interesante saberlo, ¿eh? ¿Dónde coño voy a echar yo toda esta mierda? ¿Qué pillo? Al suelo que va, ¿eh? Aquí, a craftear al suelo directamente, venga. Disfruta. Madre mía, va la mesa del crafteo de la herrería, ¿eh? Está de basura esto que flipas. Vamos a tener que estar cogiéndolo y sacándolo, metiéndolo de los sitios. Es que podríamos hacer una caja aquí, meterlo todo ahí también. Why not? Vale, ya tenemos electrónica al 4. Tenemos metalista ya al 4. ¿Puedo hacer ya lo de las baterías? Yes. El inversor. Lo tenemos over here. Cable eléctrico. Que no lo cojo nunca. Tengo nada más que uno. Chapas metálicas tengo en el 5 en el suelo, chatarra hay de sobra, también más, se me falta el cable eléctrico que tenemos aquí 3. ¿Y qué nos falta? Barras de metal. Están en el coche. Están en el coche. Diecisiete tengo. Madre mía, me cabe la mierda, ¿eh? Venga todo el suelo ahí.
Te lagué el juego. Lagueame, que me gusta. Vale, más cosas, más cosas, más cosas. Esto. A ver, tenemos armas de melee, porque los tubos son todo armas, ¿vale? Pero prefiero hacerme espadas y cosas. A ver. He escuchado algo que no ha sido bueno. Me ha parecido escuchar. Me parezco a los del Metal Gear. Me ha parecido bien. ¿Dónde coño he dejado la chatarra de Tony? Aquí. No está chatarra, que no la veo. Chatarra, chatarra electrónica, chatarra electrónica. Aquí. Ah, tenemos el banco de baterías. La cosa es, lo tengo que poner arriba. Lo tendré que poner abajo. Porque sinceramente no sé cómo hostia se conecta esto a la batería. A los. Al panel. No, ni puta idea. Vale, tenemos la estantería que pesa 25 millones de kilos. La metemos en la mochila porque sí. Vale, como el tema de los paneles solares va a ir aquí arriba, lo voy a poner al lado. Y el fallo. Controlador V3. El controlador V3. El mando de TV. Mando de TV había uno. Me suena que hay uno en los almacenes de aquí. De todas maneras hay que subir al 6 de electrónica. Uf. El horror. Lo puedo colocar sin tener que morirme de las. Puedo colocar aquí. Vale. ¿Lo colocas? Vale, tenemos la movida de las baterías. Interesting. Tenemos también una batería. Pero habrá que conseguir muchas más porque creo que caben 10. Y tendremos energía solar. Nivel puto dios. Bueno, esto lo voy a dejar donde las cosas de electrónica. Pero quiero hacer el antifallo porque el antifallo lo que hace es que impide que exploten, ¿no? Tenemos aquí esta batería de aquí. Que ya no sé si se pueden craftear. Baterías de autos Uneite. ¿Uneite? Batería de alambres. Batería de bricolaje. Uneite. Será unidas, ¿no? No puedo hacer más baterías. O sea, no se pueden craftear estas baterías. Hay que encontrarlas, chaval. Wow. Wow, a flipar por eso. Bueno, poco a poco. Más cositas. Hay que subir electrónica al 5. ¿Tenemos el libro de electrónica que me da a mí que no? Del 5. No. Wonderful, la verdad. Pues hay que ir a buscarlo, hay que ir a buscar eso, hay que ir a buscar el mando y subir la electrónica. Ah, subir la electrónica la puedo subir rompiendo PCs, pero hay que leerse el libro, si no, no tiene sentido. Va a estar la cosa jodida, A descongelar esto en el horno porque puedo.
Tengo que volver a jugar un Final Fantasy también, tío. No, no sé cuál. Complicado elegir. No sé qué he hecho. Me la ha comprado la espalda la sartén. Bueno. El teado. Echarle bacon al pescado porque sí. Sale un poco de sal. Sale más pescado. Más pescado. Y la pizza remaster en Steam para jugar los Olds. Habrá que verlo. ¿A cuánto está eso? ¿Se llama así Pixel Remaster? Está de toma 10 buenas. Tremendo salteado. Al body. Ahora habrá que ver los precios del averno. Bueno, mientras que esto se cocina, me lo voy a mirar. Como será Final Fantasy, ¿no? Final Fantasy. Aquí saldrá, supongo. ¿Sabes qué pasa? Que yo el 7, el 8, el 10 los tengo. Entonces, claro. Me sale muy rentable. A jugar los antiguos, antiguos sí, porque además yo no los he jugado. De todas maneras están carillos, ¿eh? Están a 15 pavos cada uno, ¿eh? 17, bueno, 18. 17,99, ¿eh? Cuidado. Están caretes. Para mí son caretes. A ver si algún día pone una oferta o algo. No tengo el 8 ahí, ¿eh? Tengo el remake del 8. Bueno, el remaster, ¿eh? No el remake. Si tuviera el remake del 8. Sería maravilloso, la verdad. Que siempre digo, me lo tengo que jugar y acabo jugando otra cosa. También tengo el. Es que también tengo el Red Dead Redemption ahí pendiente, que me lo regaló Agustín. Lo tengo pendiente de jugarlo aquí también en directo. Pero bueno, ya veremos. ¿Qué voy haciendo? ¿Tiene depresión? Pues te tomas un antidepresivo. Estos que llevan los zombies en el inventario. Bien rico. ¿Por qué tienes dolor? A ver. ¿Dolor de cuello? A ver, ¿la cama de la que duermo es una mierda o qué? ¿La cama es una bullshit? Descanso normal y le duele el cuello, tío. Lo que nunca he probado, y no sé si funciona de algo. Si tú coges una almohada, que hay por ahí creo que una almohada, un objeto que es una almohada, y duermes con ella en el inventario, ¿quitará el dolor de cuello? ¿Será este el juego más realista de la historia? Bueno, vamos a ver. Hay que ir a buen libro. Así que toca adentrarse aquí en la ciudad. A ver si por un casual me dejé el libro de Metal History de Electrónica 3 en la estantería. Si no, habrá que ir a la librería del otro lado, de Grapeshield, otra vez para allá. Otra vuelta para allá. A dos librerías, a ver si me lo dejé allí porque sí. ¿Cómo va esto? Hay que echarle gasofa. Espérate. Y esto va bien, ¿no? Está uno. Está florecido ya, ¿no? Formación.
Planta con semilla. Uy, ha crecido ya. Hola, monseñor. Tengo el libro leído. Yes. Bien, bien, bien. Good, 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 good. Como un nivel del tirón. Like a fucking god. Como dos niveles. Bien, bien, bien. No, no está mal. ¿Cuántas semillas me ha dado? 11. No, 33. Espérate un segundo. Y así es como Zomboy se convirtió en Stardew Valley. Pero con zombies. Y gente maligna que te quiere matar. Patatas. Ahí. Te comes una. Vas a subir una. Te apago seco. ¿Eh? Y la otra la metes ahí. Esto lo guardamos donde las semillas. Bueno, no, porque tengo que plantarlas. Ay, pues han crecido rápido. Patata de los cojones. Hay algo afuera. Están comiendo este cadáver de aquí. ¿No lo escucháis? ¿Eh? Parece que están chupando un coso, ¿no? Coso mantecoso. Es que no tengo el libro. Los cosechos porque no tengo el libro. Si tuviera el libro subimos otro nivel. Pero bueno, se puede ahí. Va a atragantar el zombie con el muerto. Planta. Y me da que puedo poner aquí otros dos. Bueno, voy a hacer otra línea entera aquí si quiero. Pero tampoco quiero plantar muchos. Una semilla, patatas, aunque tenemos de sobra. Pero como ya se está acercando el frío, igual nieva y me jode las cosechas. Entonces, tampoco quiero arriesgarme mucho. La verdad. Agüita para ti, agüita para mí. También hay que echarle agua ni nada a esto. La madre de Dios. Se ha dado cuenta que estoy aquí. A ver, tú. Vale, quieto. ¿Te puedes poner la tonfa, por favor, y dejar de hacer el mongolo? ¿Te puedes poner la tonfa? Gracias. Mira, me tengo un clavo. Ni la había ludeado a este. ¿Alguno más? Digamos, pues estaba yo regando tranquilamente la cosecha y tuve que pasar el zombie normal. Qué ruido. O tranquilo que estaba yo. Aquí con mis plantitas. De chill. Pim, 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 pim. No, esa no, a esta. Venga, echa la agüita. Agüita, bien regada, ¿no? Bien. Bien regada.
que echarle un huevo de agua. Bien regada, y para ti esto, que es lo que queda. Y si no te rega bien, pues no juega agua. Nada. Pim, 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 pim. Será por semillas también. Voy a hacer patatas fritas. Si las corto en rodajitas, hago patatas fritas. Qué pena que no nos quedan huevos, podemos haber hecho la tortilla. Pero ya ni huevos en el mundo. Han extinguido las gallinas. Es gallinas. Vale, pues íbamos a ir a Graveseed a buscar el libro. Me voy a pasar primero por aquí, por la ciudad aquí. A ver. Pues hay cosas aquí también. De momento déjate el soplete ahí y la máscara. Y ya me quedaban cosas por sacar. Vayamos del suelo, tío. Es un servidor, me echarían del servidor, ¿eh?, para hacer eso. Porque eso peta los servidores que pliquen. Que tirar cosas al suelo. He visto gente que tiraba al servidor tirando retales de tela al suelo. O sea, de tirar 5.000, 6.000 retales de tela al suelo y petar el servidor. O para joder la gente, ¿no? Gente muy inteligente. Y desde luego buena persona. Pim, 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 pim. A ver cuántos zombies por aquí. Si no me doy la vuelta, voy por el otro lado. Porque tampoco me quiero llevar la masa. Pues nada más, ahí. Hay una masa. Mañana tengo huelga, pero voy a ir a clase como buen niño. Así aprovecho la mañana. Que normalmente lo de las huelgas, todo el mundo iba a clase de las huelgas. Yo por lo menos en mi época, cuando había huelga, no faltaba ni Cristo a clase. Claro. En mi época no faltaba ni una sola persona cuando había huelga de estudiantes. Ni los profesores tampoco, ¿eh? A veces alguno hacía huelga, pero te daba clase otro o te quedabas ahí estudiando una hora y todo. Por todo. Toma por culo ahora. Aparcado. La mitad faltará, porque los chavales de ahora son unos vagos. Y ven la oportunidad de ir a clase y no van. Es mejor irse a fumarse cuatro burros por aire. No digo porque es lo que hay, ¿eh? No, no digo tú, pero digo el resto. Porque es lo que hay ahora, hay mucho tonto. En mi época había huelga y no faltaba ni Dios. Ni Dios faltaba. Y digo que en mi época tampoco es que fuera muy... Madre, cómo está esto. Muy... decentes, ¿eh? También te lo digo. Lo que pasa es que no son tan tontos como los de ahora. Pero esa es la Switch. Joder. La Switch a clase. Vaya tela. Cuidado. En época la gente se va la
Nintendo, la Game Boy. Mi época era Game Boy, macho. Madre, ¿cómo está esto, papu? ¿Esto qué? Puto helicóptero de los cojones, ¿eh? Nada, burgar. Me voy a sacar el machete. A pasear. O la espada. Porque viendo el nivel, puedo pensar con la espada. ¿Pero es huelga? ¿Es huelga de alumnos o huelga de profesores o de qué coño es la huelga? Otro helicóptero, por favor. No, no me lo mandes para acá, cabrón. Qué juego más cabrón. Qué juego más cabrón. No me has visto, mentiroso. Dime que toda esa masa no viene para abajo. Vienen para abajo. Vienen para abajo. Me acaba de encerrar entre dos masas el helicóptero. Qué desgraciado el helicóptero. Uy, 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 uy. Hola, que me acaba de hacer el helicóptero. Bueno, ha sacado esto de aquí, por lo menos. Uf. Lo veo complicado pasar por ahí, ¿eh? Uf. No sé, Rick. Es que ya no puedo pasar por el campo. Mira, 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 todos los que van para allá. Mira, mira, mira. Madre de Dios bendito. ¡Ojo! Pero escúchame. Ok. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto zombie? Me lo está llevando hacia la base, hacia el sur. Y aquí los puedo despistar. E ir entrando a la tienda de libros. Uf, macho, el tesis, tío, del infierno. Macho, el tesis, tío, no scope. Bueno, bueno, bueno. ¿Hola? ¿Cojones? Me voy a dejar soplete en el coche. Ahí, todos los zombies han salido. Has montado una masa ahí, en el coche. Han hecho una mini horda ahí. No pasa nada. En la barracul los mato todos. Un puto máquina. Un carnal. Es una máquina de matar. Es que no me traen cigarros, pues mira, cojonudo. Es una máquina. Es que no me quiero ir hacia abajo porque hacia abajo hay más. Entonces los suyos aguantarlos aquí porque... Bueno, hemos despejado eso un poquito. Colega. Pero no se puede ser más cabrón porque no pude el juego, ¿eh? Así te lo digo. El juego es un capullo de proporciones legendarias. O sea.
Es que me han encerrado entre dos hordas primero con el helicóptero y ahora me siguen. Porque pueden, los bichos. Seguirme. Maravilloso. Y esto para entrar ahí que no haya ningún libro ya. Pero bueno, mierda, como un piano. Venga, dos para afuera, que huela bien agarrado. Venga, sal. Ah, no, no, chiquillo. ¿Qué estoy comiendo? Respétame, ¿eh? Era... Esto me lo llevo. Era electrónica 3, ¿no? Electrónica 2. Agricultura 2, bien. ¿Viene un zombie? ¿Viene otro? Pesca. Te pilla 3, gracias. Mecánica 5, no sé si lo tengo. Bueno, ahora hay todos zombies aquí, ¿sabes? La 4. La cultura 3 no lo tengo, me lo voy a llevar. El 4 también. La vista ya los tengo todos. Rampas 1. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, que se está liando, primo. Ahora vamos a ver la masa. Mientras me leo el libro en el coche. No puedo, vaya. Vamos a ver la masa del amor que ha dejado el helicóptero al sur. Mira, 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 bueno. Cuánto amor. Voy a tener que subir el coche. Voy a coger el coche de policía. Me voy a subir con la sirena puesta hasta arriba, tío. Ay, amor, hermoso. Me los ha echado a la gasolinera, ¿sabes? El capucho. No, no han llegado a la gasolinera. Uf, menos mal. Se van acercando, como eso luego haga un giro a la derecha del helicóptero y venga a mirarse, me la lía, ¿eh? Me la lía muy fuerte con eso, con la masa. Me la lía mucho. Que tiene más peligro. Ya si vienes de la música, el helicóptero de la música ya es GG. Adiós, base. Final de la música. Fin de juego ya. Voy a cogerme este coche, tío, y irme con la sirena para arriba. Llevármelos. No, no creo. Es el Capolo que debe estar jodido. Helicóptero, tío, mejor. No me jodas, eh. Dime que no es el de la música. No vengas para acá, por favor. Vete para arriba. Haz así, para arriba. No vengas para acá. Creo que viene. No me lo marca, pero creo que viene. No tenías otro sitio donde irte con la música. Ahí viene. Hijo de putas. Mira, mira, mira además en dirección la masa abajo. Hacia mí. No, el motor yo creo que está viendo el coche. El nuevo, el coche. Bueno, se está yendo para arriba, se está yendo para arriba. Se va para arriba, se va para arriba. O me pasa por aquí encima. O se va para arriba, ¿eh? Encima de los que te disparan, que es rojo. Creo que ha hecho. O sea, ha hecho así. Creo que ha hecho así. Ha hecho así.
Entonces todo lo que había aquí se lo va a llevar para aquí a la derecha. Lo malo es que luego haga así. A mí que la está ajustando, ¿sabes? O sea, la masa la ha bajado de aquí arriba, de por aquí, todo lo que había aquí, lo ha bajado aquí. Y luego ha hecho así. La siguiente es así. Y me lo mete por el bosque. Y me lo estoy viendo venir, ¿eh? Me la estoy viendo venir fuertemente. La va a ir. Tengo miedo, Casker. Me va a ocurrir lo mismo que la partida del multiplayer. Que nos soltó una masa de 8.000 zombies a la base. Literal. Era un muro que no se veía lo que había detrás de zombies. O sea, no cargaba el juego, cargaba sombras de todo lo que había ahí. Salí de la base, te adelantamos un poquito y había un muro. O sea, era un muro recto de zombies. Pero de 50 filas hacia adentro. De ancho era más grande que la base esta, el muro de zombies. Yo no veía al otro lado. No me daba la visión. Y dijimos, ¿sabéis que esto es fin de base, no? Esto ya es la muerte. Como se giren, adiós. Efectivamente, y pues el fin de la base. Las tengo aquí. Ya tengo alguno por lo menos. Ya vienen. They are here. Esperemos que solo sea uno. Un despistado. ¿Puedes no romperme la puerta? Por favor. Ya. La vida es para los valientes. Solo era uno. Esta puerta va a durar poco. Bueno, el coche yo creo que está bien de motor, ¿eh? Está perfecto. Motor. El capó lo que había que darle una pequeña reparación. Lo que pasa es que está lleno de sangre. Está bien. El que está jodido es este. Ese está jodido. Y los que están fuera ni te cuento. Complete esto. Por cierto, no he echado gasolina en el generador, ¿verdad? Me he ido sin echar la gasolina, soy un puto máquina. Eres una máquina. Vale, más cosas. Chapita de metal, creo que era el grande. Uno. Y tornillos. Yo creo que una reparación me va bien. Creo que haga falta más. Ah, tengo tornillos. Tiene que haber tornillos sueltos, si los he cogido. Aquí. Te da por tornillo de mierda, ¿no? Reparado, aparcado. Una chapa de metal y cuatro tornillos, ¿eh? No. Es más, tornillos no me ha hecho ninguno, no me ha usado ninguno. Me lo he reparado con la chapa. Tal cual. Lo único que quiero ver es que me pide. Otro más. ¡Hostia! Oh my god. ¡Qué bien, eh! Esto es trampa, juego del infierno. Trampa, trampación. Están pasando ahora, eh. Mira. Bueno, el bosque ese, como me lo ha dejado de zombies. Es que me lo estoy viendo venir, ¿eh? Se viene muerte. Se viene que hay que meter todo en la caravana y pirarse. No cabe, más de la caravana, eso no cabe todo, es imposible.
pero me da a mí que urge. Están rompiendo el muro, tío. Mira. Una escalera, ¿no, hijos de puta? Eso. Venía a romperme las cosas, tío. ¿Cómo estoy cansado? Que me dejes el módulo. ¿Por qué sienten tanta aversión por las cosas que he construido la gente, macho? Bueno, me parió. No, es que vienen, ¿eh? A romperlo, mira, mira. Yo no quiero saber cómo estará el muro de otro lado. Tiene que ser una fiesta. No puedo poner nadie. Qué extraño es todo. Sí, tengo un contenedor aquí, lo puedo haber cogido al mismo tiempo dentro. Va a estar toda mierda. ¿Me traes con un fano? No me traes, por favor. ¿Y tú? No me traes tú, me traes una pistola. Debo, Dios. ¿Alguno más? Vale, ¿me vais a dejar hacer lo que quería hacer? Por favor y gracias. ¿Cuánto tardan en pegarle otra vez a la pared? Ya me acuerdo de lo que iba a hacer. Ah, sí, mira lo de las armas. Lo hice, no, era en workshop. Was missing. Ballestas. Ballesta de madera, o what? Armas, armor, weapons. Aquí, aquí, aquí. Estos. Esto es lo que yo quiero. Vamos a hacer algo. Lanzas. A ver, vamos a ir a las espadas, lo primero. Por... Me falta la lija. La lima. O la lija, sí. La tengo por aquí. No tenemos lim. Sí, yo creo que la cogí, ¿no? La vi en algún lado. La vi en un lado. En algún lado vi la file esta. ¿Dónde fue? En Pure no la cogí. Digo, ya la tengo. ¿Cómo hacerla? Aquí file. Vaya, ahora vienen NPCs. A lo robusto. Esto es fácil de hacer, ¿eh? Se puede hacer. Pues tengo que disparar, macho. Que tengo sueño. Espérate. Voy a dormir primero. Tengo sueño y hambre, además. Voy a tener que dispararle, ¿no? A ver, si son de los que te disparan, van a disparar ellos y se va a liar. Se va a liar. Se va a liar un follón. A dejar esto aquí, que es importante. Voy a dormir. A ver si se van. Con suerte se irán. Si no, tenemos un problema. Aparte que se va a despertar de noche. 3, 4, dame las 5. No, va a ser un problema. Veremos. Es que son los que han venido. Vale, son de melee.
sé hasta qué punto estos son friendlies, ¿eh? Porque no se pone, no se activa la hostilidad sola. Pero bueno, van vestidos de atracadores. No me quiero arriesgar a salir y que me linchen a hostias, ¿verdad? Que lo hacen. Pues tampoco me quiero arriesgar yo ahí a... Ahora vemos los zombies. ¿Qué pasa con ellos? Voy a reparar el machete. Creo que puedo repararlo si me pongo... reparar... chatarra, soplete. Vaya por Dios. Dame el soplete. ¿Cómo que no hay chatarra? Se lo dejo en el suelo, ¿no? Hombre, aquí hay 30. ¿Cómo que no puedes? Vamos tontos, lo que... Perfecto. Reparado. Bueno, parece que no ha venido ningún zombie a la llamada de los disparos, afortunadamente. O por lo menos no escucho nada golpear, nada. Hay que saltar. Uf. Pues menos mal que no le disparaba con el rifle, porque la pistola hace menos ruido. Si la iba a meter con el fusil, igual la hemos liado bastante mal. Tenemos que ir a ningún lado, a leerme el libro. Tengo está. Pero eso ya lo hemos conseguido. Me tengo que leer el libro de electrónica, el de agricultura, que me voy a dejar leído ya. Este. Y... la listería 5, no tenemos el 3. Hola, la monseñor. Y no sé si lo he visto en la tienda, ¿eh? Metalistería 3, me suena. Pero no lo he cogido, creo que porque pensaba que lo tenía. Pues ahora vamos otra vez. Rescate después de un libro. Pam, 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 pam. Pam, param, param. No creo que haya nada en la tele, ¿no? Después de un mes. Obviamente no iba a haber nada en la tele. Obviamente. Un libro menos. Tienes que leerte ahora la doctrina. Que ya tenemos los paneles solares y eso. Y ya podemos hacer ahí el electricidad limita. Entre comillas. Ah, chiquillo, lee el libro. De esto y para el viaje me voy a llevar esto. Estoy quedando sin latas, ¿eh? A los viajes me voy llevándome la sartén con el salteado de patatas. Patata con patata con patata, ¿no? Muchacho. Tremendo salteo de patatas con patata. ¿Más te has ido tú? ¿Has ido algo? Palanqueta y tu amigo. Palanqueta, bueno. De palanqueta team. Vamos a ver cómo está el barrio. ¿Qué haces? ¿Qué haces, chiquillo? Veamos cómo me ha dejado el barrio el helicóptero. ¿Me lo habrá despejado todo o me lo habrá empeorado aún más de lo que ya estaba?
veremos. Vale, de momento no hay visos de zombies. Vale, aquí hay un grupito, bien. Y la horda que había aquí no está. A ver, se agradece que me haya despejado de esto. Pero... Está aquí. Tira para arriba, por el otro lado. Está ahí todo, míralo. Está todo en el medio. Madre mía. Madre de Dios. Corre, corre. Ay, como... Bueno, tío, me los ha puesto delante de la tienda. Nada, me voy a la otra, ¿eh? Prefiero irme a la otra tienda. Esto no se puede hacer, ¿eh? No se puede entrar ahí. Lo veo complicado. Vamos a ver la de Gamesheet. A ver si tenemos suerte. Cuidado, apártense. Hostia, pues no se los ha llevado, ¿eh? Eso es que ha pasado muy cerca. Muy cerca de mi base. El helicóptero. Por eso los de arriba no se han movido. Mucho corredor, ¿eh? No había tantos antes, ¿eh? Pero bueno, ¿y estos? Bueno. ¿Hola? ¿Dónde coño han salido estos zombies de aquí que no había nadie antes? Madre mía, el bosque como tiene que estar de zombies, ¿eh? Para que salgan, hayan salido tantos del bosque. Maca. Tan, tan. ¿Estos dónde van? Ahora salís, ¿no? Ahora que me muevo para acá, venís todos los zombies detrás, ¿no? Madre de Dios. ¿Dónde irán esos zombies? ¿A dónde irán? ¿Dónde irían? Ahora me van a seguir a mí, pero... ¿Dónde irían ese grupito? A ver si me puedo dejar de chocar con las cosas. Estaría bien. Se van acercando despacito a la base. Despacito. Ellos van a su ritmo. Por aquí arriba ahora. Van despacito. Vamos, la musiquita esta que está sonando ahora. Música perfecta para la horda esa. Vale, ellos van despacito. Van encerrando. Me huele mal la cosa, ¿eh? No sé cómo acabará la base. No me puedo escapar con un coche, pero es que tenemos todo ahí, tío. Ah, no hay zombies aquí. ¿Lo habéis fijado que no hay zombies en la carretera? Con todos los que había antes. ¿Dónde estarán? Andarán los zombies de la carretera. Todos los que había aquí, que es un huevo, ¿eh? ¿Dónde estarán? Vale, empiezan a salir unos pocos. Había un montón antes. De hecho, había dos de la cura. A ver si los vemos. Y siguen aquí. Vale. Están a brotar. Ah, que aún no habíamos llegado. Vale. No habíamos llegado al grupito de zombies este. Los voy moviendo de lado a lado de la carretera. Cada vez que paso, los giro al otro, los paso al otro lado. Y luego paso por aquí abajo y vuelvo a bajar así. Así estamos. Bueno, ya. Así no tengo que estar limpiando luego cada venina. Poquito a poquito. Vale, es que para uno me he comido a tres o a dos. Bueno. Está duro el Humvee. No pasa nada. Es duro como roca. Mira, hay uno. El otro creo que estaba atrás, el de la cura. Uf, macho, con la lluvia, ¿eh? Cuidado. Cuidado con la lluvia. Este parece el GTA cuando llueve, ¿no? Que se te va a encontrar a todos lados. Me cago en la puta. Ve el peligro, macho. Casi me estampo contra los árboles. Horrible esto.
Bueno, a ver cómo está esto. Debería estar limpito. Este pueblo. Porque lo limpiamos al principio. Pues no está limpito. Bueno, hay cuatro zombies. ¿Te has vuelto a llenar de zombies, cacho mierda? No, tampoco hay mucho, ¿eh? ¿Me vas a dejar entrar a la librería o me vas a putear a saco? Aquí no es, esa es la siguiente. Piribiribim, pim, 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 piribiribim, piribiribim. ¡Ay, un corredor! Toma. Sigue corriendo. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Vale. Déjame la librería tranquila, ¿eh? Segundito. Vale, vamos a ver. Buscamos metalistería 3. Ya debería salir como no leído. Una exclamación, además. Por ejemplo, esta revista de armas contundentes. Buena suerte con la puerta. 5. No va a haber, no va a estar el libro que buscamos. Pero bueno, tenemos otra librería arriba. La monseñor. Metalistería 2, metalistería 2, 1, estaría 3 y 2, que no sé si los tengo, pero me los llevo porque puedo. La pintería 2, nada. El francotirador, este me lo puedo leer para subir más experiencia de shooting o de puntería. Sótano. Me puedo hacer un sótano y meterme ahí por culo todo. De buscar uno lo tenemos. Metalistería 1. Ah. Metalistería 3. En la última estantería, ¿eh? Bien, bien, bien. Ya se encontraba metalistería 4. Y 5. Ya, mejor. La verdad. Pim, pim. A ver, zombie, está cerrado. Respeta los horarios de apertura. Respétame los horarios. Me voy a pasar por la otra, porque si consigo ya todos los libros del tirón, pues mira, eso que me llevo, ¿sabes? Te vas a fumar el último piti de la noche. Espero que no sea un porro o un cáscara. Ah, se ha dado a dormir, tranquilo. Haces bien. Haces muy bien. Me alegro. Pero eso no. Metalistería 5, 4, por favor. Habría agradecido eternamente que ese libro estuviera aquí. La verdad es que no va a estar.
efectivamente. Nota. Bien, bien, así me gusta. Lo mejor que puedes hacer con esas mierdas es dejarlas. ¿Está escuchando el avión? ¿Está escuchando el avión, verdad? Efectivamente. Estampa. Estámpate, estámpate por aquí, corre. O tírame una caja encima mío, por favor. Tírame una caja, soy friendly. ¿Es verde? Puede ser que sea... Ahí está la caja. Bien, 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 bien. La caja es mía, cabrones. ¿Dónde la has tirado? No me la has tirado en el bosque. ¿Cómo osas tirarme la caja en el bosque, tío? Madre que me trajo. Sí, el avión. No, no es el helicóptero, ese es un avión. Le pasa de vez en cuando, tira cosas. Tira una caja con cosas, que puede ser comida, puede ser papel higiénico. O mierdas. A ver. Como buenos samaritanos. Creo que el avión se llama, en el mod se llama Buenos Samaritanos. ¿Dónde está la caja? Me la tiran en el bosque, tío. La gente no sabe tirar cajas de ayuda, ¿ves? En un puto bosque lleno de zombies me tiran la caja, la coge Peter Parker, amigo. Buena suerte con ellos. Pero luego vas y está vacía, ¿sabes? Y ya me la he hecho varias veces. Que es una caja troll. Apartad. La avanza de zombies que había en esa casa, ¿la habéis visto? Ojo. Había una masita rica, ¿eh? De zombies ahí, en la casa de abajo. De todas maneras, yo voy a dormir ya, ¿eh? Son las 12, voy a dormir. Vamos a ir a base, dejamos el libro, o me lo leo y creo que cerramos ya. Screen. El viernes probaré eso, a ver si podemos hacer lo del cine en el Discord. Lo probaré ya con alguien que se preste a probar. Y si funciona, pues el sábado. Yo creo que el sábado no sé si hacerlo por la tarde o por la noche. Es que por la noche igual la gente. Sábado por la noche la gente se va de fiesta. Ah, pues mira. Yo siempre lo voy a avisar, lo voy a avisar. No te preocupes que lo voy a avisar. Puede entrar todo el mundo. Creo que podéis entrar todos al canal. No creo que nadie nos entre a hacer el imbécil ahí, ¿vale? Vale, en cuanto se cuele uno haciendo el imbécil, le van a ir y pistas, ¿sabes? Tampoco va a durar mucho en el sitio. Ah, pingue a todo el mundo y ya está. Sí, pero eso se lo tienen que dar ellos el rol, ¿no? Haciendo, es que habría que hacer un bot o algo para decir el rol automático a los que cliquen en el cacharro. No sé muy bien cómo se pone eso, pero yo en el disco no tengo ningún bot. Miré un bot, pero lo pusieron de pago. El bot que tiene todo el mundo es de pago ahora, ¿no? Pero yo paso de pagarle 15 pavos por un bot. Yo haré un todos y quien quiera que lo vea y que no, pues nada, ¿no? Le interesa bien y si no, pues nada. Ya está, tampoco. O sea, no creo que les moleste ver una notificación en mi Discord. En mi Discord nunca se usa nada más que para los directos, para avisar los directos prácticamente. O cuando hablamos de alguna cosa por el chat así esporádica. Se han ido todos los zombies de la carretera, ¿eh? No queda ni uno, macho.
Se los ha llevado el avión de paseo. Madre mía. No sé, yo cuando sea te aviso. Si estás el viernes por la tarde o por la mañana, lo que sea. Si me quieres probar, ayudar a probar eso, a ver si se ve y se escucha bien y no va mal de FPS y tal. Pues lo vemos. Sí, el viernes. El viernes lo probamos. Es para probar a ver si va bien fluida la película, o sea, si se puede ver, ¿vale? Porque como está límite a 30 FPS, no sé cómo se verá la película. O sea, verla se puede ver, lo que pasa es que no sé cómo lo veis vosotros. Entonces quiero probar a ver qué tal se ve. Si ve bien, pues para adelante. Y si no, pues nada. Porque si no, si quieres escaparlo y ponerlo a 60 FPS, hay que pagar. O sea, no creo. Hostia, mira cuánta gente de la cura, ¿eh? Dos juntos en el mismo sitio, ¿sabes? ¿Cuánto es eso? Son 1000 zombies, ¿eh? Para que salgan dos de esos. Ay. No me buces, no me va a buces. Me pongo un cachondo. No me chilles, sí, que me pongo calentorro. Mira, los zombies se han movido, tío. Ya se verá. Lo del cine lo hice pues para darle un poco de vida al disco, a ver si la gente se pasa y se anima y vemos las pelis ahí de chill, ¿sabes? Y ya está, tampoco. Y si sale bien, pues igual después vemos las del Señor de los Anillos, por ejemplo, que también tengo ganas de verla. Otra vez. Cositas, ¿no? Vamos viendo. A ver, que vienen los zombies. Que me siguen hasta el infinito, macho. Es que para lo que se usa realmente el servidor, no merece la pena meterle un boost. Es que no se usa prácticamente para nada el disco. A los anuncios de los directos y cuando la gente comenta cosas y tal, algún mod o lo que sea que sale, y ahí tampoco mucho más. Pero bueno. Si generara el canal dinero, bueno, igual si me lo pensaba meterle un boost. Si se usara también. Una patata. A los que se les debe generar dinero es a Twitch, ¿eh? Cabrones, aparte que me quitan el 50%, se llevan casi todo el dinero de la publicidad, macho. También se llevan el 50% de la publicidad, ¿eh? Que lo sepas. Ahora es un 55. Le dan a ti un 55, le han bajado un 45 lo que se llevan ellos, porque ya era demasiado quizá. Pero bueno, ya ves tú que ya no hay en publicidad. Si hay tres personas, normalmente hay tres personas viéndome o menos. Entonces, no me pueden dar 5 céntimos. Menos, por decir. No merece. Vale, esto lo vamos a dejar en base. Eso también. Esto, of course. ¿Qué más? Me voy a leer el libro y me voy a ir a dormir también, tío. ¿Dónde pollas le dejo el libro a Metal? ¡Qué susto! Digo, ¿qué he hecho con el libro? No me jodas, ¿eh? Madre mía. Voy a echar un vistacillo a las plantas, a ver qué tal están.
dragones. Ah, bien, ¿no? Germinando patata, germinando brócoli. Brócoli, patatas. Va bien la cosa. Va bien el tema. Eso ahí. Pues ya estaría. No está mal. Cocina 2. No lo tengo tampoco. Yo cocina creo que solo cogí el 1 y el 4. Bueno, tampoco es que sea muy importante subirse a la cocina. Por lo menos eso pienso yo. Igual luego alguien me dice que es la mejor habilidad del puto mundo. Pero a mí me parece que no. Como es una habilidad que va subiendo sola porque estás tú ya cocinando. Un poco. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con las patatas, el bacon y el pescado. A ver qué podemos hacer. ¿Y las congeladas? No, por favor. Con las otras. Con estas. Veamos. Congelamos esto en un momento. Me hago un tremendo salteo. Y lo del Starfield, pues bueno, ya sabéis, no hay más Starfield, ¿vale? Ya lo he dicho antes, porque la gente no lo ve, no lo ve ni aquí, ni lo ve en YouTube, por lo cual me lo juego yo y ya está. Y pistas. La semana que viene, lunes y miércoles, pues no lo sé. Si jugaremos Zomboid o Minecraft, pues a ver. Mira al saber lo que puede salir de ahí. Quieto que me lo haces, ¿no? Uy, casi me los cocina. Mira tú, sabes lo que nos puede salir el lunes. ¿Para qué cosa? ¿No puedo echar pescado? Así. Nada, la vida. Muchas gracias a ti, Cáscara, por pasarte. Está por aquí un ratillo. Descansa, ¿eh? Y ya el viernes te digo algo. Y ya me dices cuando puedes pasarte, lo que sea. Si puedes, si no, pues ya le preguntaré al Dani o a quien sea. Y probamos eso. Pues tremendo salteado, tú. O las patatas, ¿eh? Cuidado, el salteado del infierno. Y ya está ni cocinado. A ver, tú ahora. No lo cocinemos. Descansa, tío. Yo voy a hacer esto, duermo con el personaje y me voy a dormir también. Ya mañana, el viernes, pues pongo y miramos eso. Si va, ya confirmo cuándo es lo del cine. Y vamos viendo. Pam, taram, pam, pam. Ah, el bacon es condimento. What the fuck. Los trocitos de bacon los cuenta como condimento. Puede ser, no sé. No sé si está calificado como un condimento el bacon, la verdad. Tampoco lo voy a negar. Podríamos hacer otro boletón de agua, ¿eh? Sí, ya puedo hacer el grande, ¿no? Lo voy a hacer antes de irme. Lo voy a hacer, lo sabe Cristo. Aprovechando que estoy bebiendo. Cógete tablones. 11. Cógete tornillos. Clavos, que no hay. Pues dejo los clavos. ¿Dónde coño? ¿No hay un clavo suelto? ¿No se fundió?
What? Bueno, pues nada, abrimos una caja. Yo juraría que daba alguno por ahí, ¿no? No posible. Vamos a hacer las bolsas de basura, por cierto. Dime que tengo 8 bolsas de basura. 6, pero creo que por aquí más. Tira por ahí. Ya, aquí hay clavos, ya sabía yo. Bolsas de basura. Solo puedo hacer uno. Pues hago el grande para el agua. Ah, prefiero. Hago el de arriba. Que tengamos uno gordo de agua. Para por si. Hay más clavos ahí y todo, ¿verdad? Lo voy a hacer justo al lado del otro. Es el más que tengo que mover el armario de lado. Tactics. Este, que yo quiero. Que se vaya llenando. Perfecto. Hay que aprovechar la lluvia. Que luego en el verano no llueve. Ya conseguí más bolsas de basura para hacer más. Otro para la agricultura. Aunque bueno, podemos hacer el pozo. El pozo lo puedo hacer, pero a otros no, supervivencia. Pozo. Cubo, tenemos unos sacos de grava. Habría que irse al camino a cogerla. Llevamos cuerda, no tengo, habría que hacerla. Vamos viendo. Voy a dormir. Es a las 3 de la mañana. Y me voy a dormir yo en la vida real también. Nada más. Aquí le dejo sentado en su silla. Antes fue la silla del Juan McLean. Y me voy a dormir. Muchas gracias a los que os hayáis pasado. Esto que estaba en por ahí, Pureta, que no he dicho nada, pero está por ahí. Cáscara, por pasarse. Y a quien esté por ahí también. Un saludo y nos vemos el viernes, seguramente con más Zomboid, ¿vale? Adiós.